Oigan, espero que estén muy bien. Yo estoy contentísima, feliz. Ay, estoy súper, súper, súper contenta de estar aquí. Ya por fin llegamos al pueblo de donde era mi abuelo. Estamos al norte de España, en Asturias, en un pueblito precioso. Y estoy muy contenta y también estoy muy feliz de haber regresado a esta casa. Hace más de 15 años que no venía para acá y todo está precioso. Estoy enamoradísima de todo lo que veo y ¡ay, qué bonito, qué bonito! Y les quiero contar un poquito de lo que hemos hecho porque no les he grabado todos los días. Llegamos hace unos días, pero me caí. Ahorita les enseño en dónde me caí. Pero bueno, antes de seguir, estoy bien. Estoy muy bien, solo que como que esa caída me interrumpió poder platicarles y empezar a grabarles antes, porque mi plan era grabarles desde ese día, pero como me caí me sentía muy mal, entonces ya se me olvidó la verdad la cámara, la puse a un lado y los quiero actualizar un poquito porque creo que la última vez que me vieron en este canal estaba en Madrid, así que ya tomamos el tren, el camino del tren estuvo precioso y nada, llegamos aquí y todo está muy bonito, solo que el clima está súper extremo. De por sí este pueblito tiene un clima extraño porque está atrapado entre el mar y la montaña, entonces es muy húmedo, llueve mucho, como que el clima es frío de por sí, pero ahorita que es noviembre, ya casi llegando a diciembre, el clima está súper extremo, muchísimo frío, mucho viento. Y bueno, como es húmedo de por sí, está muy resbaloso y hay mucho, pues como lodito, no sé cómo se llame. Ahorita les enseño. El primer día que llegamos aquí me caí, me resbalé en la entrada y me di un santo sopetón. La verdad sí me lastimé, iba muy lento, había cerrado la casa, nada más giré y al bajar el escalón me resbalé, o sea, no iba ni siquiera caminando, solo fue al bajar el escaloncito que es muy pequeño y me caí de frente, me lastimé con la banqueta de aquí al hombro hasta el tobillo, o sea, como que fue así cruzando. Todo el pecho lo tengo lleno de moretones, toda la panza y luego la pierna, la rodilla y el tobillo. La rodilla es la que me sigue doliendo un poquito y bueno, acá, pero porque tengo los moretones, pero en realidad ya me siento mucho mejor. Pasé unos días en reposo y también poniéndome pomadita y pues no moviéndome mucho para que se curara, porque en realidad no me rompí nada, puedo caminar, no es así como algo súper extremo, pero sí la caída me dolió y como que de por sí ya venía arrastrando cansancio desde México en realidad, porque tuve un mes súper pesado de trabajo. Después en Madrid no paramos de caminar y de movernos, entonces como que me cayó bien esta caída para descansar unos días, así que ya ahorita estoy más descansada, más tranquila. Y en realidad también este clima no nos ayuda para hacer muchas cosas, e incluso en este pueblo como que no hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, pues estamos muy tranquilos aquí en la casa. A ver si en la tarde los llevo al mar. De por sí ahorita los voy a sacar y les voy a dar como el tour, la vista, cómo se ve todo precioso. Les quiero enseñar la montaña que está atrás de mí y enfrente tengo el mar. Es una vista espectacular. Yo estoy enamoradísima de este lugar, me encanta. Y estoy muy contenta de haber regresado después de tantos años y también que Adrián conociera. La verdad es que estamos súper contentos. Relajados, inspirados, como que este lugar está lleno de magia y me encanta y también está lleno de recuerdos de mi abuelo, de mi abuela, pero mi abuela todavía vive, entonces puedo seguir platicando con ella, pero en realidad mi abuelo ya nos dejó hace muchos años y estar aquí como que he conectado con él, con su recuerdo, siento bonito de tenerlo presente y eso, espero que disfruten mucho este video, ahorita los voy a sacar para enseñarles la vista. Y después yo creo que me voy a poner a imprimir unas fotos. ¿Se acuerdan que en Madrid les había dicho que mi cámara Polaroid estaba como descompuesta y que no sabía si comprarme la impresora o no? Pues resulta que nos tocó el Black Friday aquí en España, entonces la impresora estaba en muy buen precio, así que decidimos comprarla de una vez. Y también porque ya teníamos muchos de estos paquetitos que me traje desde México y se usan, se pueden utilizar en esta impresora, es realmente el mismo papel,
Entonces preferí comprarme la impresora, creo que vale más la pena porque las fotos las puedes mandar desde el celular. Entonces ahí ya puedes escoger la que quieres, editarla, nada más la mandas a esta impresora y te la imprime. Entonces me gustó muchísimo más. Y miren, les voy a enseñar que ayer apenas imprimimos una solo para hacer la prueba, nos gustó mucho. Entonces yo ahorita al ratito me quiero poner a imprimir todas las demás para tenerlas del viaje. Esta fue aquí llegando. Estábamos allá en la playa y hacía un montón de viento súper frío y nada, queremos hacer como una especie de cuadro donde estén todas las fotos del viaje y ya tengo varias escogidas, entonces al ratito nos vamos a poner a imprimir fotos. Miren, saliendo de la casa, luego vemos allá hay una montañota que está ya más alta, pero ahorita hay mucha neblina y si giramos. También lo escuchan, ahí está el mar. Es un sueño este lugar. Voy lento para no resbalarme de nuevo. Y ahora los voy a llevar del otro lado para enseñarles dónde me caí y para enseñarles que tenemos vecinos caballos. Así que vamos. Aquí es donde me caí, bajando este pequeño escalón. Y de hecho tampoco les enseñé, pero lo único que me corté fue aquí en el dedo con este filito. O sea, cuando caí y se me aquí cortó. Es que no les quiero decir bien cómo fue porque no quiero que les dé cosita. Pero nada más, es lo único que me salió sangre. Y miren, ahí están los caballos. Y desde aquí se escucha el mar, también lo puedo ver, atrás está la montaña. Todo el tiempo está cayendo como lluvia, como llovizna, así como una brisita. Y de hecho aquí dicen que es como la lluvia para tontos, porque sales y sientes y dices, ah, pues no, no está lloviendo. Y si caminas, en 5 minutos ya estás empapado porque es constante, así como mojado, mojado, mojado. Entonces sí te mojas. O sea, sí es como lluvia, sí te tienes que proteger porque sí moja. Pero en realidad no se siente, es muy finita, como si fuera una brisa. Y ay, no sé, oigan, estoy súper enamorada de este lugar. Como que siento que me puedo quedar horas mirando. Estoy muy contenta de estar aquí. Ya vamos de regreso, igual despacio, teniendo mucho cuidado. Ok, ahí los voy a dejar y voy a empezar a imprimir. Lo único que tengo que hacer es prenderla. Bueno, ya bajé la aplicación y ya nada más la prendemos. Así se prende. Me voy a la aplicación y aquí mismo le doy en impresión simple. Y me da a escoger entre todas las fotos que tengo, selecciono. Ahí está la foto que quiero imprimir, la acomodo. Y ya nada más le doy a este botoncito que está en medio. Igual está súper fácil, viene con un instructivo y si no nada más sigues los pasos que te da la aplicación en el celular, así que está fácil. Ya le voy a picar a imprimir. Y listo, ya sale aquí. Y ahorita vamos a esperar a que se revele. Esto está muy divertido. Oigan, ya se despejó un poquito más, así que les voy a enseñar las vistas desde la parte de arriba de este cuarto. ¡Ah! Se ve precioso. Y yo creo que ahorita vamos a bajar a la playa. Está haciendo mucho frío, pero les quiero enseñar, así que vamos para la playa. Thank you.
Te amo. Ya es el otro día y ayer ya van a seguir grabando, nada más llegamos a la casa a descansar y hoy no tenía planeado grabar, pero pasamos por un mirador y decidimos pararnos y ahorita que estoy arriba les quiero enseñar, así que les voy a enseñar cómo se ve desde el mirador. Toda la vista está preciosa, así que acompáñenme. Ya junto a esta hermosa vista y de fondo escuchan a las vacas, a sus cascabeles. Está súper lindo aquí y ya voy a despedir este video. Espero que lo hayan disfrutado. Yo amé estar aquí y todavía nos quedan unos días. No sé si les voy a seguir grabando, pero si les grabo más, se los voy a poner en el siguiente video. Así que este ya lo despido aquí. Muchas gracias por ver, por todo el apoyo, por todo el cariño. Les mando un besote, tengan un lindo día y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós!